Universidad La Salle Morelia. 3 siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Trabajadores de diversas dependencias estatales, emprendedores y representantes de diversos organismos empresariales asistieron al taller de educación financiera, finanzas patrimoniales, celebrado este sábado en Casa de Gobierno de Morelia. Yo creo que es algo muy determinante en el desarrollo de los ciudadanos, emprendedores y quienes tenemos alguna actividad económica, tener muy presente lo que es la educación financiera en nuestras vidas. La suma de una economía, la suma de cada uno de nosotros es lo que hace la economía de un país. Y si la economía en lo individual de nosotros es mejor. La titular de la Secretaría de Política Social señaló que la capacitación permite la superación de obstáculos. Las mujeres, los hombres, los niños, los jóvenes emprendedores, los profesionistas son parte fundamental para que nosotros podamos lograr esas mejoras, esas acciones y que nos permitan justamente llevar y lograr nueva implementación de políticas públicas, así como su seguimiento y su evaluación. El taller fue organizado por la Asociación Civil Desarrollo y Valores por Michoacán AC, así como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y Banamex. Con información de Fátima Miranda, informa Quasar TV.